El señor asesor subregional de salud mental para toda América, doctor Itzhak Levav. El señor consultor de salud mental de la OPS-OMS, doctor Hugo Cohen. El señor director de salud mental, doctor Eduardo Rodríguez Telechea. También nos acompaña el señor coordinador de Región Sanitaria Sexta, doctor Vicente Hierace. La señora coordinadora de salud mental de la Región Sanitaria Sexta, doctora Mercedes Ratagán. La señora jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Evita de Lanús, doctora Silvia Ports. La señora coordinadora de la unidad de psicólogos, licenciada Lidia Millán. Le agradecemos también muy especialmente la presencia del señor profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, doctor Valentín Barenbrink. Autoridades provinciales y municipales, señores miembros de la Asociación Cooperadora del Hospital, personal profesional, técnico y administrativo de este establecimiento, señores representantes de entidades de bien público, de entidades gremiales, de distintas universidades y de seguridad, invitados especiales, señoras y señores. En primer término, escucharemos al señor asesor subregional de salud mental para toda América, doctor Itzhak Levav, que nos va a dirigir una palabra. Hola, hola. En rigor no mi palabra, sino que quiero leerles a ustedes un mensaje de la doctora Mirta Roses Peliago, que es la directora de la Organización Panamericana de la Salud, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, de la cual el maestro Goldenberg fuera consultor en diversos países. Debería leerles inmediatamente el mensaje de la doctora, pero quisiera, sin embargo, agregar una nota muy personal. Cuando le informé a la doctora Peliago, o Mirta Roses, que se iba a hacer este homenaje, ella es argentina, graduada de la Universidad Nacional de Córdoba, dijo no solamente que quiero enviar un mensaje a los participantes, sino para mí es un honor. El doctor Goldenberg lo conocí como estudiante, lo reconocí como maestro de la psiquiatría, lo reconozco ahora como uno de los líderes de salud mental de las Américas, cuyo ejemplo debemos tratar de imitar. De ahí que me resulta muy especialmente quería ella estar presente, no lo pudo hacer, son múltiples las funciones que tiene que desempeñar, los países que tiene que visitar, así que lo hallé yo en nombre de ella. A los participantes de la ceremonia donde se imparte el nombre del doctor Mauricio Goldenberg al servicio de psiquiatría y unidad de psicología de este hospital. La Organización Panamericana de la Salud se une a la celebración en la cual ustedes están participando. Es muy natural que así suceda. El doctor Goldenberg es simplemente uno de los arquitectos centrales de la reforma psiquiátrica en América Latina. La OPS, a lo largo de muchos años, se ha inspirado en la obra del doctor Goldenberg a fin de promover políticas de atención ligada a la comunidad, de bases científicas y, por sobre todo, respetuosa de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y sus familias. El servicio de Lanús es leyenda en el escenario latinoamericano. Es una leyenda vigente que marca aún hoy el derrotero de la acción en salud mental. Se suele discutir si el héroe hace la historia o si la historia hace el héroe. En este caso,
La discusión concluye antes de iniciarla. El doctor Goldenberg surge dentro de un contexto donde la atención psiquiátrica tenía vestigios del pasado, y el maestro, rompiendo con todo lo anterior, crea una escuela donde la persona enferma está en el centro de la atención y a la cual se le brinda la opción de beneficiarse del clima democrático y pluralista que caracterizó el famoso servicio. Fue entonces la obra del doctor Goldenberg y de sus discípulos. Desde mi experiencia médica, puedo compartir con ustedes mi admiración como estudiante universitaria, donde las disciplinas de la conducta le eran muy próximas, por ese servicio y por ese maestro que habían superado una concepción y práctica casi demoniacal. Al impartirle el nombre del doctor Mauricio Goldenberg al servicio, todos los involucrados, los de entonces y los de ahora, en todos los niveles, les cabe la responsabilidad de recrear y fortalecer la historia. OPS hará todo lo posible por apoyar técnicamente este esfuerzo y facilitarles el cumplimiento del compromiso que ustedes están asumiendo. Muy cordialmente, doctora Mirta Roses Periago, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Queremos también agradecer a la diputada provincial que hoy nos acompaña, Marcela Ibarra, por su presencia. Y a continuación vamos a escuchar palabras del señor Intendente Municipal de Lanús. Habla don Manuel Quindimil. Compañero Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, doctor Mate, doctora Alicia Peralta, directora del Policlínico de Vita, diputada Marcela Ibarra, presidente del Consejo Liberante, Mario Nochino, presidente del Consejo Escolar, Diego Sayago, autoridades de la salud mental presentes hoy en este acto que se hace con amor, con cariño, con recuerdos que todos los que estamos acá tendríamos una anécdota para contar sobre la persona que estamos homenajeando. Estamos homenajeando a alguien que hace muchos años, digamos 50, 60 años, sembró la semilla de la atención de la salud mental, y esa semilla creció y acá es la que está hoy acá, porque muchos de los profesionales que están presentes hoy en este homenaje y muchos que no han podido venir por compromisos a sus funciones y a su profesión estarían acá hoy y este lugar hubiera sido chico. Por ello, el doctor Goldenberg es alguien que todos lo conocimos. El doctor Goldenberg no es solamente Lanús, es algo internacional, es conocido mundialmente
como habéis conocido, los grandes médicos, ya sea en salud mental, ya sea en cirugía, ya sea en clínica médica o ya sea en otras especialidades. Pero para alcanzar ese rango y esa fama hay que dedicar toda una vida a los libros, a ser guardias en los hospitales, a correr a la casa de los pacientes para tenderle la mano de ayuda y de cariño, y a veces también agregando que cuando el paciente es un pobre ciudadano o una pobre mujer que no tiene recursos, el homenajeado de hoy, ¿cuántas veces yo le puedo decir, porque yo he estado presente y el doctor Goldenberg decirle no, ya está pago, y no le cobraba la consulta y todavía la atención de decirle que le iba a mandar los medicamentos que necesitaba el paciente porque él veía que la situación económica del mismo no era de la mejor? Por ello, tantas cosas podemos decir del doctor Goldenberg hoy, pero sería estar todo un día si cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales destacados que hoy contamos acá en el policlínico, evita que vinieron a jerarquizar este acto. Hoy vino el ministro de Salud, el doctor Mate, como así también he escuchado los nombres de profesionales que han viajado del extranjero para venir y decir, yo vengo porque tengo la obligación de estar hoy acá cuando se hace un homenaje a una persona que se ganó el homenaje y el reconocimiento y el cariño de todos los que lo trataron. Por ello, señora Alicia Peralta, directora de este policlínico, señor ministro, yo lo felicito a ustedes, como también felicito a la jefa de salud mental de Lanús por haber organizado este homenaje bien merecido, como lo tiene la persona de quien estamos hablando. Y lo tiene bien merecido porque yo, capaz que alguno pueda pensar que yo quiero decir más de lo que tengo que decir, pero al contrario, estoy diciendo poco de lo mucho que tendría que decir. Porque decir Goldenberg en salud mental, yo no sé qué podríamos comparar con algo mundial y con algo internacional que empareje la fama y el prestigio del doctor Goldenberg.
pero vamos a dejarlo ahí y no vamos a poner en disputa quién puede emparejarlo. Si no, pero sí, pero debemos decir, es los lanucenses y yo, que hace 30 años que estoy al frente de la Municipalidad de Lanús, me siento orgulloso de lo que fue el doctor Goldenberg, de lo que son ustedes, todos los que prestan servicio en salud mental, que los conozco a muchos de hace muchos años, donde he tenido familiares míos atendiéndose acá. Y hoy ese familiar mío, de acuerdo al tratamiento, al cariño que le han dado los profesionales que la han atendido, de aquí, hoy veo a mi hija contenta, alegre y feliz y normal como cualquiera. Entonces, eso es producto que viene de arriba para abajo, que fue el doctor Goldenberg el que trajo ese progreso hacia adelanto y sobre todo que al paciente no se le cura solamente con pastilla, sino que al paciente se le cura con cariño, se cura hablándole, se le cura diciéndole qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que tiene que hacer. Y el enfermo lo va a entender. Por ello, querido ministro, yo me siento halagado, me siento contento, me siento feliz como intendente municipal de Lanús, como representante del pueblo de Lanús. Me siento feliz hoy en este acto donde grandes personalidades han venido a este acto a homenajear a quien es amigo mío, porque lo aprecio, porque lo quiero y porque me adhiero con la Municipalidad de Lanús y el pueblo de Lanús a este homenaje, porque es un homenaje bien merecido, es un homenaje a un hombre de la ciencia, no es un homenaje político, es un homenaje a la ciencia. Y cuando hablamos de la ciencia, estamos hablando de un hombre que se dedicó a curar enfermos. Y ese hombre se merece todo el reconocimiento que tenemos que darle. Por ello, yo en nombre del pueblo de Lanús les agradezco este acto y la presencia de todos ustedes y destacadas figuras que recién, cuando me los presentaban, me sentí orgulloso de darle la mano y de conocerlo y decía yo para mí, qué lindo que Lanús esté visitado por personalidades como el señor o como la señora. Y como también, no muchas veces, porque yo hace 30 años que estoy, no muchas veces un ministro viene cuando se hace un homenaje a un médico, en este caso un médico de la salud, es una especialidad muy humana y muy querida por todos. Por ello, yo quiero agradecerle al ministro su presencia. Quiero agradecerle a ustedes que me hayan dado
la oportunidad de estar en este homenaje, porque tengan la plena seguridad que así no me hubieran invitado y yo me hubiera enterado de este homenaje, venía igual por la misma noticia a él. Por eso quiero decir las últimas palabras para el amigo Goldenberg. El amigo Goldenberg, que es un ejemplo donde tienen que imitarlo todos los profesionales que siguen la misma carrera que siguió él. Por ello, Goldenberg, hoy están todos tus amigos acá, está el ministro de Salud, estamos todos para decirte, Goldenberg, vos has sido y sos, porque gracias a Dios todavía estás entre nosotros. Y por ello, los homenajes verdaderos, los verdaderos homenajes de amor, de cariño, se hacen en vida. Los homenajes después de muerto no sirven. Por ello, este es un homenaje de corazón, de amor, de ustedes y de nosotros hacia Goldenberg. Por ello, mucha suerte, muchas felicidades y mucho amor y muchas gracias. Seguidamente escucharemos el mensaje del señor ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Habla el licenciado Claudio Mati. Hola. Hola, buen día. Me parece que está todo dicho. Gracias, don Manuel, por la bienvenida, por la recepción, por honrar este acto con su presencia. Bueno, hoy es un día, todos lo sabemos, de resarcimiento, es un día de homenaje, es un día de recordación que han impulsado muchos, casi todos, los amigos, discípulos, compañeros de obra de Goldenberg, y que por supuesto para mí es un honor también acompañar como ministro de Salud. También como ministro de Salud le agrego, me gustaría agregarle en la reflexión, no solamente todos los merecidos gestos hacia el pasado, con esta imposición del nombre, sino por lo que me cabe, por un mandato generacional, por un lado, pero también por mi responsabilidad pública, me interesaría que también la imposición del nombre de Goldenberg sea una señal de hoy y una señal para adelante, una señal para el futuro, porque también tengo como ministro la responsabilidad de lo que hacemos y empecemos a hacer en salud mental en la provincia. Y me parece que es una buena oportunidad para recuperar en Goldenberg a toda esa saga de compatriotas que lo sucedieron en nuestro país, que estuvieron muy cerca de constituir una escuela argentina. Goldenberg y quienes lo acompañaron se abocaron a la organización de los servicios de salud, pero quienes lo sucedieron en ese esfuerzo comenzaron a crear un cuerpo de conocimiento que se truncó en el 76 y que se sigue estudiando en otros países, pero que quedó proscripto en la Argentina desde el 76 hasta ahora. Hasta ahora. Hay muchos compatriotas que
trabajaron y produjeron conocimiento en esos años de los que no se habla, que no se enseñan, que nuestros jóvenes no se forman con ellos en nuestras facultades, que están literalmente proscriptos. En un proceso que empezó en el 76, pero que para nuestro país no terminó en el 83, y mucho menos para la salud mental. Fue como una etapa militar de un proceso que después tuvo otra etapa, que fue la de la defraudación democrática que vivió nuestra sociedad, y después la del saqueo en estas últimas 3 décadas. Hasta que otra vez la gente volvió a salir a la calle, se hartó en el 2001, y creo que ahí empezó a terminar el proceso para el país, porque creo que todos sabemos que ha empezado otra historia en el país a partir de ese año. Sería muy bueno que esta imposición del nombre empiece a darnos a nosotros las posibilidades de romper con las proscripciones, de romper con las proscripciones encerradas bajo negocios editoriales en la salud mental o bajo círculos cerrados de un mercado que se alimenta a sí mismo, y empiece a recuperar la historia, la vocación, el espíritu de Goldenberg y todos los que lo sucedieron, en un eclecticismo que nos permita ver otras cosas como él tuvo, un eclecticismo como tiene este ministro, que es peronista y pone el nombre de Goldenberg a un servicio en el que él empezó a trabajar cuando despojaron del nombre que tiene este hospital, que es Evita. En ese año se quitó el nombre de Evita. Y todavía cuesta, se lo llama Lanús, Alfaro, incomoda el nombre. Pero es un ministro peronista que propone el eclecticismo y que dice, otra vez, empecemos a pensar abiertamente, recuperemos la salud mental, recuperemos debates que nuestra gente está necesitando, como los que impulsó Goldenberg. Nuestra gente está necesitando que instalemos otra vez el pensamiento, el servicio, la oferta, la propuesta de salud mental, y que recuperemos ese bagaje y esa tradición de los argentinos de que en algún momento pudimos ser capaces de construir una escuela argentina de salud mental. Hoy nuestros pibes ven escuelas de lo que quieran, menos de la nuestra. Y hay que dar esa pelea. El mejor homenaje a Goldenberg es ponerle el nombre, pero entender su nombre como una bandera para adelante, no solamente por lo que él fue y todos los méritos que tiene su obra para que hoy estemos acá juntos. Muchas gracias. Por cuestiones de agenda, vamos a despedir al señor Ministro de Salud y al señor Intendente Municipal, que deben continuar con sus actividades. Les recordamos e invitamos a los presentes a continuar aquí en el recinto para proseguir con el reconocimiento a la trayectoria del doctor Mauricio Goldenberg. Decir unas breves palabras en nombre de la residencia. De la Residencia de Psiquiatría y Psicología, de Salud Mental. Saludamos y rendimos homenaje al doctor Goldenberg, la patrulla, a la camiseta, al frente interno y externo, a los lanucinos, también a los trabajadores que sostienen con sus prácticas en lo que queda de aquel servicio, y nos dirigimos especialmente a los representantes de los poderes públicos que estaban hasta su momento presentes. Estimados colegas, psiquiatras, psicólogos, personal no profesional, buenos días. Disculpen la interrupción, pero a pesar de haber solicitado un espacio para expresarnos, este no nos fue otorgado. De todos modos, tenemos algo para decir. Es posible que esto que tenemos para decir moleste a algunos y enoje a otros, pero nos sentiremos satisfechos si conseguimos que al menos inquiete a la mayoría. Los trabajadores de la salud mental debemos asumir el compromiso político y responsabilizarnos por los interrogantes y demandas sociales planteadas. Si estamos aquí reunidos homenajeando el espíritu goldenberiano, es decir, el pluralismo, la interdisciplina,
la reflexión y el trabajo en equipo, el compromiso ético y social con aquellos hacia quienes va dirigida la práctica, la asistencia, la prevención y promoción y la formación integral e integrada. Entonces, ¿qué pensar cuando desde hace 50 años existe aquí lo que la sociedad demanda y no se tiene el más mínimo pudor en su precarización? Obscenidad, pues, del poder público. ¿Qué pensar si dedican sus horas de trabajo a descartar la estrategia priorizada de formación, como es el trabajo interdisciplinario? ¿Cuál es, pues, el compromiso con las problemáticas de la salud mental de la población? ¿Con qué argumentos avalan su posición y su capacidad de respuesta? ¿Con qué argumentos ético-políticos avalan la inhabilitación de otros profesionales deseosos de formarse y actuar conforme a dicho espíritu que hoy conmemoramos? ¿Con qué argumentos construirán un espacio de anudamientos teórico-conceptuales? ¿Con qué medios abordarán las crisis y las urgencias subjetivas si los actos sintomáticos de los trabajadores de la salud mental invaden las normas del campo social, constituyendo un estilo de vida intrahospitalario? Actos que actúan como normas, como modos de vivir, que se segregan unos a otros, urgencia subjetiva de aquellos que comandan los caminos de la formación y abordaje de las crisis y emergencias, fugacidad subjetiva de aquellos que se orientan en sus vías, pérdida de sentido de aquellos que reciben su abordaje, que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe y que no intente referir su posición a acontecimientos o hechos externos, sujetos al azar. La situación que vivimos hoy en la residencia, lógicas unidisciplinares, fragmentación discursiva, formación precaria, que casi todos los aquí presentes conocemos, ya sea por acción u omisión, no es anecdótica ni ajena al régimen social. Parece no haber nada, acaso muy poco que constituya los límites. Los residentes de salud mental nos encontramos inmersos en un verdadero agujero en el discurso, enfrentados a lo indecible, en tanto que para los otros el dar respuesta está del lado de lo imposible. Algo de la función de la ley ha dejado de funcionar, ruptura que deja a la formación, a los tratamientos y a la salud mental en la inermidad de los caprichos. Aún en la urgencia, el síntoma no deja de ser la política. La salud mental es un objeto colectivo y un horizonte ético en el que se circunscriben los derechos de los pacientes a una atención idónea, conforme a los cánones prescriptos por los códigos de ética. La sociedad en su conjunto exige garantías en la atención de la salud. Por ello, nuestra demanda se dirige al poder público en relación a la toma de decisiones ante la urgencia institucional, a que, en relación a esta residencia ya histórica, se recorte en la complejidad del conflicto el centro de la cuestión, formación justa y ajustada a las demandas sociales. Si en 1992, en la conmemoración de los 35 años del Lanús, se dijo que la política era el rasgo para interpretarlo, hoy, en el Evita, es la rivalidad la que ha sustituido a la camiseta. Rivalidad que no podrá recortar y obturar el uso de los pasillos y rincones hospitalarios para el encuentro furtivo de psiquiatras y psicólogos, de la psiquiatría y de la psicología. No todo está perdido. Aún es posible continuar en la genealogía y crear una política en esos breves encuentros. Aún así, nos situamos en resistencia al retroceso en base a argumentos históricos que hoy renacen. La apertura, la tolerancia, la interdisciplina, la formación continua en relación a argumentos sociales, a la demanda inscrita en el reclamo a la desmanicomialización y creación de servicios de salud mental en los hospitales generales con equipos interdisciplinarios. Reclamamos un comportamiento saludable de los trabajadores de la salud mental, la vigencia de las normativas establecidas por consenso social para acotar así las rivalidades personales y la arbitrariedad en la toma de decisiones que cercenan normas y procedimientos, una formación que posibilite que los profesionales en formación
dejen capacidad instalada y puedan así resarcir dignamente a la comunidad por su formación financiada con ingresos públicos. Decimos a las prácticas sociales que se perciben y asumen como extraterritoriales, a las demandas sociales, a prácticas pensadas y vividas desde rivalidades de sujetos particulares que obturan todo derecho de los pacientes a recibir un tratamiento digno, a un sector público que no asume su responsabilidad social de integrar los recursos existentes, que se hace cómplice y soporte de la inercia y falta de sentido de las tareas que se realizan. Hace dos semanas, el 14 de julio, mientras los residentes comentábamos el análisis de Visakovsky acerca de los dos modelos de relaciones espaciales del Lanús, dos operarios, quizá un psiquiatra y un psicólogo, trabajaban en conjunto despojando al edificio de consultorios externos de su viejo cartel, psicopatología y neurología. Días después se instalaron unas letras nuevas y brillantes que en su conjunción discursiva y refleja la estrategia y el discurso disyunto y precario en el cual luego se amparará la formación de las residencias. Cartel de nominación pública de una querella privada que anarquizará los espacios de referencia a falta de la asunción de la responsabilidad de un tercero de la ley. Hegemonía de la psiquiatría, el servicio, y aislamiento de la psicología, la unidad. Esta querella es el pilar sobre el que se moldearán las estrategias priorizadas de formación y que dejará convertida a esta residencia histórica de salud mental en un botín de guerra. Y a los responsables regionales de la residencia, una vez más, mostrando su borramiento. Esperamos que, aunque sea por hoy, en este reencuentro y homenaje, no prime del todo aquella conjunción precaria y se lea Doctor Golden y Doctor Berg. Bueno, yo soy Mercedes Rátagan, licenciada Mercedes Rátagan, soy coordinadora de salud mental de la Región Sanitaria Sexta. Bueno, hacer un homenaje a Mauricio Goldenberg es poder hacer historia, es denaturalizar nuestra realidad. Los cambios geopolíticos a nivel mundial, el nuevo ordenamiento internacional y las transformaciones en las economías y las sociedades produjeron cambios en la construcción de la subjetividad profesional y afectaron significativamente el campo de la salud mental. A modo brevísimo de historia, en la década del 60, los profesionales de salud mental eran percibidos como agentes de cambio, preocupados por la transformación de la sociedad de la que formaban parte. Referían la construcción de subjetividades en un permanente intercambio con lo social y posicionados en una sostenida crítica a lo establecido. Periodo enmarcado en movimientos literarios, lo sexual, cultural, nacional, filosófico, científico, etc. En los 70, los profesionales del campo PSI se definen como trabajadores de la salud mental. El compromiso social y profesional se acentúa. Comienza a solidificarse la interdisciplinariedad en el campo de la salud mental, trabajando integradamente, respetando las especificidades de cada disciplina. Se entendía la salud mental como un constructo social que exigía un abordaje integral e integrado del ser humano. Luego la dictadura, que impuso el terrorismo de Estado, persiguió y aterrorizó. El miedo, el terror, la anulación de pensamiento, la desaparición de personas y de todos los dispositivos y andamiajes teóricos, sus abordajes grupales y comunitarios, desarticuló experiencias, las desprestigió y las condenó al olvido. Las experiencias piloto fueron cerradas, comunidades terapéuticas, trabajos barriales, comunitarios, los tratamientos grupales. En este servicio desapareció Marta Brea. Y Valentín Barenblit,
detenido y exiliado luego en España, que estaba en el lugar de Mauricio Goldenberg, que también tuvo que exiliarse para proteger su vida amenazada. En los hospitales hubo cesantías por motivos ideológicos y la dictadura no paró allí. Avanzó más desarticulando la formación de los denominados trabajadores en salud mental. Ese nombre, gestado a finales de los 60, también desapareció. Fue así que se comienza a hablar de profesionales de salud mental o simplemente de psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas. Retoma su fuerza la psiquiatría biológica manicomial y un psicoanálisis que negara la determinación social mediante un estructuralismo ahistórico. Durante la dictadura militar se extendió el término psicobolche y especialmente los 80 y 90 para todos aquellos que hablaban de determinaciones sociales en la construcción de subjetividad. Durante los 80 y 90 se profundizaron los abordajes farmacológicos, pretendiendo pasar la subjetividad por un desorden molecular que debe ser solucionado en ese nivel. Queda por fuera la memoria de lo producido, pensando que la clave está en la medicación combinada a veces con una psicoterapia. Es porque este activo olvido de los desaparecidos físicos y las experiencias tienen un sentido de convalidar un modelo de país y de subjetividad con técnicos en salud mental que promuevan la adaptación a la hegemonía del mercado y el capitalismo que entró en crisis con las movilizaciones sociales a comienzos de este siglo. La práctica profesional apolítica y ahistórica de corte liberal, excluyendo lo social como parte constitutiva de la subjetividad, respondiendo así con un esquema teórico-metodológico desconectado de la realidad social de nuestro país, muy limitado para dar respuesta a los problemas del neoliberalismo, como aquellas problemáticas clínicas relacionadas con el trabajo, la desocupación y la pobreza, y la aparición de nuevas en relación con la cultura consumista del mercado. En nuestras universidades propagan la ilusión de neutralidad social de la práctica de los profesionales del campo psi. El neoliberalismo penetra en la cultura postulando el mercado como orden natural, produciendo una subjetividad ligada a sus valores, competencia, éxito personal, identidad ligada a objeto, individualismo extremo, etc., abandonando así la solidaridad como materia prima para la cohesión, el equilibrio social y psíquico. El espacio público se pulveriza, se sustituye el poder comunitario acumulado por el arbitrario poder individual. Se desmiembra el tejido social con ruptura de vínculos y aislamiento extremo, ausencia de perspectiva futura, desarrollo y cultura de sobrevivencia, sellada con indiferencia, desligamiento y desvinculación. Lo social entra a los servicios con violencia. El perfil de la demanda actual está asociado a los estilos de vida, patología de larga evolución, consumo masivo de psicotrópicos como soportes de la realidad, sobrevivencia en tiempos de desintegración social, drogas como verdaderos pacificadores sociales, medicalización de la vida que ayuda a soportar las nuevas formas de sufrimiento social y obturando la pregunta por sus causas, inhabilitando cualquier cambio posible. También a enriquecer el mercado de los laboratorios. Categorías diagnósticas que encubren las problemáticas reales de las personas, sus padecimientos encerrados en sus demandas actuales. Enfoques monodisciplinarios que limitan enormemente la capacidad y calidad de las intervenciones. Una creciente especialización que disminuye la capacidad de resolver problemas con pérdida de eficacia y costos crecientes. Los profesionales se encierran en campos de saberes entre sí. La estructura de todos los servicios refuerza el aislamiento profesional y reproduce la fragmentación. Este milenio presenta grandes desafíos, reconsiderando una nueva lectura de las problemáticas de hoy, haciendo aparecer y revalorizando prácticas, instrumentos teóricos, modelos que dieron respuesta a las comunidades, inventando nuevos, replanteando nuestro rol, reinventando una salud cerca de la gente. El trabajo teórico epistemológico más reciente apunta a la salud pública como un campo interdisciplinario dinámico, renovado, enfrentando dilemas e interrogantes. Se requiere que los equipos de salud constituyan dispositivos que permitan integrar lo fragmentado, contener la vulnerabilidad y el desamparo existente, lugares de encuentro e interacción donde puedan tramitarse las diferentes situaciones de la vida cotidiana, desempleo, violencia, duelos, vejez, etc., productores de subjetividad historizada, modelos comprensivos que recuperen al sujeto individual y social y que promuevan la calidad y densidad de los lazos sociales, fomentando el desarrollo de la solidaridad, permitiendo asumir colectivamente los problemas, reforzando el tejido comunitario. La apuesta está dirigida en poder reflexionar sobre las bases de sustentación y los supuestos ideológicos que guían nuestras prácticas, para desnaturalizarlas y darles un carácter histórico.
poder adoptar un punto de mira que permita restablecer una continuidad entre el sufrimiento mental y los avatares de la existencia, integrando las condiciones sociohistóricas en la construcción de la subjetividad. Y muy especialmente, dejar de medicalizar el descontento y las tensiones sociales, silenciando las demandas de nuestra población. Es necesario que tengamos presente que gran parte del padecer que invade el sistema de salud es la expresión de la pérdida de lazos sociales, de la exclusión, marginalidad, desamparo e indefensión, y no existe terapéutica válida que no contemple la reconstrucción del tejido social mediante la participación protagónica de los miembros de la comunidad, dentro de una ética basada en un compromiso explícito con la vida. La posibilidad de incorporar nuevos paradigmas se inscribe en el capítulo de políticas públicas en salud. Un abordaje alternativo deberá partir del reconocimiento de la riqueza y complejidad de los fenómenos existentes. Las políticas de salud tienen que ser políticas de Estado sustentables en el tiempo, garantizadas por las leyes y que promuevan la construcción colectiva del bienestar de la población. Políticas que acepten la heterogeneidad y las diferencias. Políticas empeñadas en la producción de vida y libertad, significada como la toma de conciencia de necesidades de cada uno y la lucha por el derecho humano inobjetable de poder satisfacerla. La lucha por la salud está indisolublemente ligada a la creación de una nueva y mejor sociedad y a la posibilidad de reconstrucción ética de nuestro país. Creo que este es el desafío de todos nosotros y es para mí la esencia del homenaje que hoy hacemos a Mauricio Goldberg. No como recuerdo solamente, sino como un compromiso en el aquí y ahora. Y para finalizar con este homenaje, quiero ceder la palabra a un miembro de la comunidad. Viviana Cabrera, por favor. Bueno, buenos días. Soy Viviana Cabrera, soy promotora de salud de la Sala Ramón Carrillo de Villa Caraza. Y bueno, agradezco esta oportunidad de poder estar aquí porque fui acompañante de un familiar internado en el 2000 y en el 2001. Y me juré no volver a pisar la sala de psiquiatría. Pero bueno, hoy me siento feliz de estar acá. Estoy desde otro lugar, con otra mirada. Y bueno, como no soy ducha en esto de hablar, voy a leer algo que escribí por si podía hablar. Bueno, y digo que uno va tomando caminos en la vida, ¿no?, inesperados. Y hoy, después de 6 años, estoy feliz de estar nuevamente aquí, pero desde otro lugar, con otra mirada de lo que es la salud mental. Hoy puedo ver claramente que existe una relación dominación-sometimiento que se da entre profesionales y pacientes. Hoy puedo ver que se confunde contención con una soga para atarlos, que si lloran o gritan, la jeringa está a la orden del día. Que la amenaza o la sugerencia con el traslado al Esteves o al Open Door es constante. Hoy puedo ver que no se busca cambiar la situación de un paciente o un padeciente a sujeto activo, sino que pareciera que se busca crear incertidumbre en las personas internadas y también en su entorno. No todos los profesionales dan la información que necesitamos, los pacientes y los familiares. No tienen las orejas abiertas o la palabra esperada, ni tratan de comprender lo que le pasa al otro. Se entiende que los profesionales cumplen su obligación, pero quien dice obligación dice coacción. No podemos dudar de que es hora de poner en práctica una mirada crítica sobre el proceder de algunos profesionales y nuestras instituciones de salud y pensar si no es necesario de buscar estrategias de reconstrucción de una práctica profesional que debería tener como objetivo de que todo ser humano logre sus propias orientaciones de valor y de vida y la dignidad que se merece, y no que el fin sea intereses propios o políticos que resultan ajenos a lo que deben ser. En definitiva, creo, y creo que tal vez coincidirán conmigo, que no se respeta el artículo 75 de la Constitución, inciso 23, que garantiza la igualdad de oportunidades y de trato y el pleno goce de ejercicios y de los derechos. Nada más, muchas gracias.
Señora, ¿su nombre? Liliana Camela. Liliana, yo soy la doctora Silvia Borch. Yo siento mucho esto que ha sucedido y que piensa usted en nuestro servicio. No es la intencionalidad de ninguno de nosotros. ¿Usted me conoce? Sí. Sí, es cierto que nosotros tenemos que medicar a pacientes. Es cierto que hay momentos que los pacientes tienen que ser resguardados muchas veces con contenciones, que la contención no siempre basta con la palabra, que a veces no basta con la medicación porque la patología se agrava y el paciente es sufriente. Tratamos de dar la menos medicación posible en general. Tratamos de contener en lo posible al paciente, no con contención física, y lo hacemos, creo yo, en última de las medidas. Esto es lo que tratamos de hacer en nuestro servicio. Yo le agradezco esto, no es la cara que yo tengo de mi servicio, ni lo que nosotros pretendemos en consultorios externos, ni en la sala de internación, ni en la interconsulta. Así que me gustaría que después se acerque a mí y hablemos personalmente. Y poder también hacer las conexiones fuera del servicio, que nuestros pacientes lo necesitan mucho. En general vamos nosotros a ver los pacientes a la casa, si podemos hacer una cuestión en común la hacemos. Por favor. Bueno, yo le agradezco también al doctor Salonia, que puso este de parte de todos los residentes regionalizados. Me alegro que su criterio sea no formar residentes psiquiatras y residentes médicos y llevar residentes psiquiatras, llevar a la especialidad de psiquiatría y a los residentes psicólogos en esta actitud de separación en especialidades. Creo que en un momento dado podrá crearse la residencia en salud mental, que por ahora no se ha establecido. Dentro de la cursada en medicina, psiquiatría, ahora es salud mental 1, 2 y 3 me parece, pero como especialidad me parece a mí que todavía no está establecida. Entonces tenemos residencia de psiquiatría y residencia de psicología. Pero espero que en un momento dado, con esto que vos dijiste, las pueda convocar y llevar a cabo. Todavía no está la residencia de salud mental, me parece, no sé. Pero de todas maneras, para el campo de salud mental me parece también que se necesitan especialistas y tener residencia en salud mental me parecería importante. Porque así están los residentes psicólogos, residentes médicos, los residentes terapistas ocupacionales que son licenciados, trabajan juntos, los residentes trabajadores sociales, me parece que todos tendrían que estar trabajando en la misma residencia. Bueno, agradezco la presencia de todos y cada uno, de todas las autoridades en función, y a cada uno de los presentes, el Ministro de Salud y la directora del hospital, el intendente de Lanús, al doctor Lebab, al doctor Valentín Barenblit, al doctor Rodríguez Telechea y a todos nuestros compañeros y colegas por enlazar el pasado y el presente y pensar que es posible imaginar un futuro todos juntos en función de un compromiso con la comunidad y un beneficio del paciente. Única razón de la existencia de nuestro trabajo. Esto se logra con la cantidad de recursos humanos necesarios, comprometidos con el conocimiento y la capacidad de soportar los encuentros y desencuentros, coincidencias y divergencias de nuestro suceder cotidiano. Actualmente contamos con el aval de las autoridades en función que se evidencian comprometidos con los derechos del paciente. Quiero destacar el arduo trabajo de mis colegas que ejercen su tarea profesional en la guardia, en la sala, en la interconsulta, en consultorios externos, que dan respuesta a la demanda asistencial del paciente y a su familia. Siento que en el caso de la señora no haya sido así,
con las características de esta coyuntura sociopolítica que las convierte en disruptivas, urgentes y apremiantes. Mi reconocimiento a todos ellos. Buenos días, mi nombre es Lidia Millán, soy licenciada en psicología y coordino el área de psicología en este hospital. Quiero también brevemente nombrar a las colegas que me acompañan en este proyecto, las licenciadas Viar, Guintón, Golub, Esteban, Lamborghini, Puchetti, Pereda, Caramañán, Souto, Ramos, Varela y Hermida. Queremos decirles bienvenidos a Levita, bienvenidos a casa. Ustedes saben que volver a verlos siempre nos honra y emociona. Entendemos la relevancia que para los ex-lanucinos cobró su pasaje por el hospital y compartimos la valoración de la celebración del 50 aniversario del Servicio de Psicopatología y Neurología que creara el doctor Mauricio Goldenberg, a quien hoy, los que lo fueron antes y los que lo somos, nos reunimos para la realización de este sentido homenaje. El tiempo, un ordenador, además de constituirse en una unidad de medida y ubicación para el hombre, como cualquier otra representación, corre el destino de ser investida de contenidos imaginarios. ¿Por qué habríamos de quedar nosotros por fuera de esto? Hay un tiempo que nos ubica y que es producto del consenso sociocultural al que pertenecemos. Tal es la importancia que le otorgamos, que también forma parte del interrogatorio semiológico dirigido a nuestros pacientes. Decimos del tiempo que pasa, que se detiene, que se va o que se pierde. Todas referencias a un fluir difícil de capturar. La conciencia intenta adueñarse del mismo mediante el tiempo convencional, mediante límites que separan el presente del pasado y del futuro. Estos límites se borran una y otra vez, pues el fluir se impone como algo que nos ocurre a los sujetos, como algo en lo que estamos inmersos y que no depende de nuestra voluntad. Pero es la observación de lo que nos rodea, de los espejos en los que nos miramos, donde encontramos la noción de principio y final. Las diferencias remarcan los límites y la transitoriedad. Pero a pesar de estos indicios, a veces actuamos como si fuéramos eternos y recibimos y sustentamos ideas de inconmensurabilidad, como intento de vencer vaya a saber qué. Aprendimos, gracias al psicoanálisis, que la noción de tiempo no se corresponde con la de una sucesión lineal de instantes, por lo que la historia no es exclusivamente la del orden que impone una narrativa de la misma. Freud habla de la historia vivencial y esta se halla por fuera del calendario y de los relojes. Al igual que el sueño no es el inconsciente, el reloj no es el tiempo. Solo dice, hay tiempo. La carga sobre el pasado o sobre el futuro es un intento válido de ordenar aquello que se percibe como fluir incesante. Con la inclusión del concepto de inconsciente, el psicoanálisis desordena la recta del antes y del después, y como en el arte, trata el tiempo con espesores y volúmenes, produciendo con ello resonancia pulsional. Esto es lo que nos convocó, convoca y esperamos que nos siga convocando en el Levita. No pretendemos curar lo incurable, que es la conciencia del desgarramiento y la fisura de exceso de humanidad, que supone el saber insoluble de la finitud. No pretendemos curar a nadie de su dolor de existir, sino solo trocar, como sostenía Freud, la miseria neurótica o psicótica en miseria humana.
Somos hospitalarios con los síntomas y aún más con el sujeto que los padece, a quien escuchamos en su demanda y en su dolor, transmitiendo con nuestra práctica que existen otros modos de tramitar su padecimiento y hasta que es posible la transformación productiva de la realidad. Al igual que algunos de ustedes lo manifestaron en una publicación en 1966, creemos que una ideología se elabora y concreta en el trabajo. De lo contrario, constituye un intelectualismo desarraigado o un activismo vacío. De esta forma, el trabajo se hace más rico y apasionante. Es por eso que intentamos que cada integrante del área de psicología se sienta parte de algo que hay que realizar, además de llevar adelante lo realizado. Estar en el Evita es un compromiso con la salud pública y con la salud mental. Con el paso del tiempo, ustedes, los miembros del grupo inicial, fueron integrando niveles jerárquicos superiores. Otros alejados del Lanús se constituyeron en continuadores por el mundo de la tarea aquí iniciada. Y otros continuamos acá trabajando por más de 30 o 35 años, pero al igual que ustedes y el maestro, tratamos de superar las limitaciones de un mero ejercicio técnico en un esfuerzo permanente por comprender y comprometernos con la totalidad de la condición humana. Esto se tradujo en tarea científica, asistencial, preventiva y social, con compromiso común institucionalizado a pesar de las contingencias políticas, económicas, sociales, ideológicas, etc. Por esto y por mucho más, gracias, doctor Goldenberg. Sepa que su impronta nos atraviesa y en tono confidencial entre usted y nosotras, no nos olvidamos que las palabras engañan, fascinan, ensucian, injurian, lastiman, juzgan, salvan, proveen, se gastan, se reemplazan unas a otras, se incluyen unas en otras, se ausentan sin aviso, prometen, alivian, calman. Pero también sabemos y recordamos que pueden ser muy dóciles cuando se les presta atención y fundamentalmente cuando se las escucha. ¿Por qué, 50 años después de la fundación? Ah, perdón, voy a empezar por presentarme. Soy Mara Golub, soy la presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Evita. ¿Por qué, 50 años después de la fundación del Servicio de Psicopatología y Neurología, nos resulta a todos tan conmovedor reunirnos para homenajear al Dr. Goldenberg? Hoy, a la mayoría de los profesionales del hospital, les resulta lógico ir a la sala de psiquiatría para hacer una interconsulta, solicitar una en el chalecito o derivar un paciente para tratamiento. En el momento de escribir el número de cama o el nombre del paciente y el motivo del pedido, nadie piensa en cómo es que ingresan entre las posibilidades de atención hospitalaria estos recursos. Sin embargo, para poder contar con ellos, fue necesaria una modificación profunda de las prácticas, de las concepciones clínicas y, sobre todo, de la ideología que las subyace. Si consideramos como punto de partida la confinación manicomial, un único recurso disponible hasta ese momento a nivel local para el tratamiento de las enfermedades mentales severas, valoraremos una vez más el acto revolucionario que implica incluir a estos segregados en el Hospital General. El Dr. Goldenberg, en un verdadero salto por sobre los planos de pensamiento vigentes en ese momento, habilita aquello que hoy nos resulta cotidiano. La locura, pero también el sufrimiento psíquico y sus connotaciones sintomáticas, encuentran por fin su lugar en la concepción hospitalaria. La huella del maestro es indeleble. Lo mental es definitivamente aceptado en el espacio del Hospital General.
Al llegar la dictadura, el horror del exilio y la desaparición marcan a fuego la historia del servicio. No quiero dejar de mencionar hoy a la licenciada Marta Brea, a quien se llevan de este hospital en plena jornada de trabajo en 1977. Con el dolor y el miedo a cuestas, muchos se atreven a continuar la tarea. No aceptan dejar morir aquello que quienes deben exilarse se ven forzados a abandonar. El retorno a la democracia produce un nuevo viraje en los destinos hospitalarios. Cobra fuerza la organización gremial de los profesionales, por entonces llamada Comisión Interhospitalaria del Conurbano Provincial. SICOP participa en la confección de la Ley 10.471 de carrera profesional hospitalaria, que ubica a todos los profesionales de la salud en igualdad de condiciones respecto del escalafón. Mientras tanto, el servicio crece. Llega a tener cerca de 100 profesionales, la mayoría de ellos ad honorem. La relevancia de las actividades docentes y el prestigio clínico alcanzado sostienen un funcionamiento que trasciende los límites regionales. En el año 1999 se realizan en toda la provincia los concursos de función de jefaturas. En ese momento el servicio se llama Salud Mental. Se sustancia entonces el primer concurso oficial realizado para cubrir la jefatura después de aquel que reconociera el merecidísimo lugar del doctor Goldenberg en 1956. Hoy es necesario considerar que al no cumplirse anualmente el régimen de concursos establecido por la Ley 10.471, con la consiguiente distorsión del calendario de concursos de función, proliferan las complicaciones que se ponen en juego. Cada profesional que se postula para una función supone, con motivo, que no volverá a ver concurso 4 años después. Estimamos que si se logra retomar el ritmo establecido por la Ley 10.471, mejorable en muchos aspectos, pero rica en su espíritu e ideología y plenamente vigente, las dificultades surgidas en cada concurso disminuirán. En el caso del servicio en cuestión, se produce una crisis muy seria, seguida de múltiples renuncias de profesionales, que culmina en el 2004 con la recomendación ministerial de crear un área de psicología independiente del servicio de psiquiatría. Tal vez esta decisión sea aún incomprensible para algunos. La Asociación de Profesionales entiende que resulta pacificadora y avala su inclusión en la estructura orgánico-funcional del hospital. Esperamos que un futuro cercano demuestre que la interdisciplina es posible en la realidad, tanto entre psiquiatría y psicología como entre todas las profesionales que integran el hospital, más allá de los factores organizativos que sean demandados en cada tramo del recorrido. Ahora debemos saltar nosotros por sobre los planos de pensamiento de nuestro momento, como lo hiciera el maestro en el suyo, y construir con la verdadera suma de los saberes específicos de las diferentes disciplinas el poder necesario para sostener la vida de la salud pública. Buenos días, yo soy Eduardo Rodríguez Telechea, yo soy médico psiquiatra y soy el actual director de salud mental del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Agradezco que hayan pensado justamente en que participe este acto, más allá de que por supuesto es necesario que el Ministro de Salud esté aquí para avalar este homenaje al doctor Goldenberg. Agradezco que me den este lugar. Pero yo quiero señalar algo respecto del lugar y que lo vengo señalando en los distintos foros, en las distintas intervenciones que venimos haciendo como Dirección de Salud Mental. Este es mi lugar, yo debo estar aquí, tengo que estar aquí. Esta es una manera de ratificar una línea de trabajo que se viene dando desde las gestiones anteriores y que obviamente no la venimos a descubrir nosotros, el de tratar de correr el eje de la atención del paciente con trastorno mental de lo que es la atención en los neuropsiquiátricos, a los hospitales generales y en lo posible a los centros de salud y llegar al concepto de salud mental comunitaria, pero no como un concepto abstracto, sino como una realidad concreta.
Me siento identificado con lo que está sucediendo aquí. Yo mismo fui residente de un hospital general, me formé en un servicio de salud mental y es hoy que hay más de 50 hospitales en la provincia, hospitales públicos, que cuentan con áreas, salas, consultorios, servicios de salud mental, con atención psiquiátrica, psicológica y con la atención de los demás prestadores, de los demás trabajadores de la salud mental. Estamos homenajeando aquí al doctor Goldenberg, tomando el concepto que vertió Mercedes respecto de la salud mental. Digo que es una construcción social, sí. Es un problema complejo del cual no debe dar cuenta solamente el Ministerio de Salud, sino que otras instancias, desarrollo humano, educación, la justicia, y que lo que nos compete a nosotros en el área de salud requiere de la intervención de distintos saberes, de distintas prácticas, de distintas disciplinas, que no debieran entrar en conflicto, siempre respetando la competencia de cada quien, debieran trabajar juntos, asumiendo cada quien el rol que le corresponde. Si esto no ha sido así en este hospital y en otros tantos, espero que de aquí en adelante se retome la construcción, la apertura, el debate. Ojalá que, como decías vos, Mara, en un futuro cercano podamos solucionar conceptual y burocráticamente esta situación. Yo no lo conozco en persona al doctor Emiliano Galende. ¿Se encuentra aquí, presente? Mucho gusto, doctor Galende. Yo hablé por teléfono con usted. Quiero cerrar esto con una cita suya. Usted supo decir respecto de la salud mental que tal vez el mejor índice de salud mental no sea la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de transformar la realidad. Ojalá que así sea, y creo que en eso estamos empeñados todos los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias. Sinceramente, he llegado ayer de Barcelona, donde resido, trabajo hace casi 30 años, y anoche me he enterado de que iba a tener el privilegio y la responsabilidad de decir algunas palabras, por lo cual no he escrito absolutamente nada, aunque tuve una noche inquieta y agitada después de haber sido notificado. Pero no es porque yo tenga especial relieve en comparación a otros colegas, compañeros, amigos, sino que me han dicho que se ha utilizado un criterio que es el de la edad. Entonces, como soy el mayor, me toca a mí decir algunas palabras en este homenaje que todos sentidamente ofrecemos hoy a nuestro querido maestro Mauricio Goldenberg y también a la historia que él protagonizó. No puedo dejar de mencionar un hecho, aunque por omisiones podría tener sus riesgos, pero siento que es legítimo plantear un par de cuestiones. Antes que nada, en primer lugar, que este acto tan trascendente, además de contar con el generoso apoyo y solidario de las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de las autoridades del Policlínico, ha sido gestionado en principio por un grupo de colegas, compañeros, amigos, que geográficamente están radicados en distintos lugares. Por una parte, de la Argentina, el doctor Wilbur Grimson, Carlos Bucaí, Hugo Cohen y Vicente Gali, que fue en su momento
terminado el horror del proceso militar, director nacional de salud mental del país. Y pretendimos estar presentes e instalamos una red, gracias a la comunicación de internet, con nuestro querido compañero Yitzhak Leva, familiarmente conocido por Tuncho, que ya usó la palabra en la mesa inicial, y por nuestro gran amigo y representante internacional, Carlos Lusky, radicado desde hace unos años en Washington, pero ausente y presente en el país desde hace muchos años. A mí me tocó la responsabilidad de reemplazar justamente, no en forma directa a Mauricio Goldenberg, sino a Carlos Lusky, que durante un tiempo ocupó la posición de jefe interino del servicio cuando el doctor Goldenberg marchó a crear un servicio similar en el hospital italiano. Quería por lo menos mencionar estos nombres porque fueron la semilla que hace algunos meses comenzó a pergeñar este homenaje a Mauricio Goldenberg, homenaje más que merecido y reconocido en muy distintos países del mundo, y que yo creo que los compañeros, los colegas actuales del servicio, que ahora se llama a partir de hoy profesor doctor Mauricio Goldenberg, recuperan de la historia realmente un privilegio y un beneficio, y exportar el nombre del gran maestro como denominación, o como dijo el señor ministro, como imposición de su nombre al servicio del policlínico. Por otra parte, ya que nuestro actual director de salud mental de la provincia mencionó al doctor Emiliano Galende, yo quería decir que cuando me presentaron, y lo soy muy gratamente agradecido, como profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires. Pero también quería recordar que aquí están presentes representantes sumamente calificados de la Universidad Nacional de Lanús, donde el doctor Emiliano Galente está desarrollando una tarea de formación de profesionales en el área de salud mental, y el doctor Daniel Rodríguez, Cristina Engels y algunos compañeros que quizá omita y les pido que me disculpen, pero quería señalar, digamos, la importancia que en la Universidad Nacional de Lanús, una universidad creciente, pujante, que desarrolla múltiples actividades, está presente de alguna u otra manera la historia de este servicio. Por otra parte, me parece importante y siento la necesidad de comentarles que en representación de la familia Goldenberg está acá su nieto Andrés y su madre, a quienes les hago llegar un muy muy cariñoso abrazo, y que puedan transmitirle como familiares a Mauricio, a Isabel, a Isabelita, a los nietos del doctor Goldenberg, la emoción y la importancia de este acto. En relación a Mauricio Goldenberg se han dicho muchas cosas. Yo creo que para nosotros ha sido y sigue siendo una referencia importante que marcó nuestras vidas, que marcó nuestras profesiones, y que sin duda, la recuperación de la concepción básica de salud mental como campo interdisciplinar es uno de los mayores logros que se ha hecho en el campo de la salud en los últimos 50 años. Nosotros, o yo por lo menos con frecuencia planteo,
la importancia del pasaje de la asistencia psiquiátrica a la creación del campo de la atención a la salud mental. No es poca cosa, ni este es el momento de conceptualizarlo, pero creo que debe estar presente en nuestros ánimos, digamos, la importancia del trabajo interdisciplinar en un clima democrático de colaboraciones mutuas y donde las especificidades de cada profesional sean realmente respetadas pero articulables entre sí, con lo cual la atención a la salud mental gana realmente un campo que desde hace bastantes años, digamos, está difundido internacionalmente en los organismos internacionales y en los grandes movimientos y proyectos de transformación de muy diversos países. De cualquier manera, este es un día para mí y para muchos de los aquí presentes cargado de emoción. No quiero negarlo. Yo también hube de irme del país, pero desde que se reinstaló la democracia en la República Argentina, estoy visitando el país en forma periódica, aunque sigo viviendo en Barcelona y recibiendo ahí amigos y colegas con mucha frecuencia. Por otra parte, lo que querría plantearles es la importancia que adquiere este acto, que más allá de los debates que podríamos seguramente iniciar y que ojalá se inicien y que fructifiquen en acuerdos consensuados que permitan el desarrollo no solo de este servicio, sino el desarrollo de buenos proyectos, de buenos programas de atención a la salud mental en el país. Para eso basta solamente recordar la carta que leyó nuestro compañero Levap de la doctora Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud. También verbalmente se ha adherido a este acto un buen amigo nuestro, que es el doctor Benedetto Saraceno, que es el director general de la Organización Mundial de la Salud, en cuestiones de salud mental, sumamente interesado y realmente desarrollando una tarea de primerísima magnitud. ¿Qué decirles? Podríamos hablar mucho, podríamos debatir mucho, podríamos recordar, pero yo creo que tenemos que ver que estamos reconstruyendo, o quizá es un poco presuntuoso decir estamos, están ustedes, los que residen en el país, los que trabajan en los hospitales, los que asumen responsabilidades en la gestión política, estamos reconstruyendo un país que fue azotado por un sanguinario proceso militar. Nuestro servicio pagó su cuota. Hoy se ha mencionado a Marta Brea, pero pagó una cuota no solamente humana, sino que pagó una cuota durísima al perder una historia y un desarrollo que tuvo que empezar a reconstruir después de la siniestralidad causada por dicho proceso. Esto creo que hay que tenerlo en cuenta y esto creo que tiene que ser un acicate, un estímulo para, más allá de nuestros acuerdos y desacuerdos, consensuar ideas, actualizarnos realmente en lo que significa el trabajo de atención en salud mental y poder reinstalar no solamente a nivel del país o de los países de la región, en nuestro quehacer, en el campo de la salud y de la salud mental en especial, aquel devenir tan complejo a la que o al que se suele llamar democracia. Yo creo que la democracia es un desafío importante
y que no es solamente la denominación de un régimen por el cual se vota cada tantos años, sino que es la de poder instalar una red vincular donde se consensúe por acuerdos, siempre respetando la realidad y tratando de llevar adelante los desafíos que nos hemos propuesto ya hace muchos años y que hoy en día están, digamos, a cargo de nuevas generaciones. Yo veo muchas caras que me emocionan, incluso de otros compañeros que han venido desde fuera del país para este acto. Me mira con sus brillantes ojos, por ejemplo, Lea Nuz de Vigliani. Y quiero destacar también la presencia de Lucía Barbero y Mario Fuchs. Lucía Barbero tuvo la valentía, cuando yo fui cesado por una ley siniestra del proceso militar, de asumir la conducción del servicio en épocas en que asumir nuestro servicio desde una posición de dirección no era poca cosa, era realmente jugarse la vida. Y una mujer había de lograr dicho desafío. Quiero destacar su presencia aquí y la de los compañeros que se quedaron en el servicio y que hoy están representando parte de nuestra historia. Aunque es cierto que la historia es importante conocerla, ¿por qué? Porque de alguna manera nos permite pensar en el futuro. Yo aprovecho esta oportunidad para desear un futuro realmente exitoso, productivo, creativo, de producción de conocimiento, frase que creo que utilizó el señor ministro, y si deseamos lo mejor para el pueblo de la República Argentina y de la región, más aún lo deseamos para este policlínico y para este servicio que desde hoy ostenta con justicia el privilegio de llamarse Dr. Mauricio Goldenberg. Muchas gracias a todos ustedes. Ayuda a memoria, porque cuando pensé que tenía que decirles algo, yo dije, bueno, equivocarme delante de un amigo mío no me preocupaba, pero delante de todo un servicio de salud mental pudiera ser un estigma que me marque por mucho tiempo. Así que quería decirles simplemente, bueno, ustedes son la familia que yo no conocía, pero de la que siempre me hablaban. Son probablemente los que pudieran contarme quién es mi abuelo, más de lo que yo lo conocí.
y en nombre de él, y en nombre de mi abuela, y de mi mamá, y de mis primos, Gastón, Inés, Diego, de mi tía Isabelita, yo les digo que ustedes siempre están en nuestras vivencias, en nuestros recuerdos, y hoy, que mi abuelo está en un estado frágil de salud, entre otras cosas por la edad, digamos, considero que es sumamente importante este homenaje en vida, y es un momento propicio para que ustedes, que son los que colaboraron a formar este servicio ejemplar, recuerden esa historia, la rescaten, y ustedes, que son los que pueden ayudar al cambio, puedan reconstruir o rehacer aquellas cosas perdidas y que pudieran ayudar a hacer un servicio como lo recuerda mi abuelo, que es un servicio único de salud mental donde hay mucha gente que participa con una sola vocación de unidad y de ejemplar, digamos, y de respeto entre profesionales. Así que muchas gracias de parte de mi familia, muchas gracias de parte mía. Estamos muy agradecidos y siempre están en nuestros recuerdos. Gracias.